En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Unámonos al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Contemplemos al Señor en su oración. Y descubramos que hay una palabra que llena su alma. Hay una palabra que llena su noche. Hay una palabra que llena su soledad. Hay una palabra que le devuelve la fortaleza y que es su consuelo y al mismo tiempo la misma gracia y amor que Él luego nos da a nosotros. Unámonos a ese corazón del Señor para decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es tan importante descubrir a Dios como Padre? Para responder a esa pregunta, conviene irse al comienzo de la Biblia. En el capítulo 3 del libro del Génesis, encontramos que la serpiente habla a Eva y le dice: ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Esa frase de la serpiente es una mentira. Lo que Dios les había dicho, según el relato del Génesis, a nuestros primeros padres, lo que les había dicho era: pueden comer de todos los frutos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que la serpiente dice es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles? Evidentemente es una mentira. Pero no es solamente una mentira. Es el intento de desfigurar el rostro de Dios. Es el intento de presentar a Dios como un enemigo. Me pone en el paraíso y me prohíbe comer. Me pone en el paraíso y me impide ser feliz. La primera frase que aparece entonces en la Escritura, la primera frase, digo, que describe el ser y el actuar del demonio, es una mentira, pero es una mentira que tiene un propósito exacto: destruir el rostro de Dios en nosotros. De manera que nosotros veamos a Dios básicamente como un enemigo. Eva comete un grave error. Se pone a conversar con la tentación. Ese es un error grave. Y en su conversación Eva le dice a la serpiente: no, eso no fue lo que nos dijo Dios. Únicamente nos dijo que no podíamos comer de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces la serpiente dice: bien sabe Dios que si ustedes llegan a comer de ese árbol, van a ser dioses. Fíjate que esta segunda frase de la serpiente presenta a Dios como un mentiroso, como un tramposo, como un envidioso, como un egoísta. De nuevo, la frase de la serpiente es mentira. Pero lo que nos interesa en este momento no es solamente que es mentira, sino que es una mentira con un propósito, y el propósito es
que Dios resulte detestable, destruir el rostro de Dios en nosotros. El demonio no le puede hacer nada a Dios. El demonio ha perdido para toda la eternidad su batalla con Dios. A Dios no le puede hacer nada. Pero lo que sí puede hacer es destruir en nosotros la imagen de Dios y luego destruirnos a nosotros mismos como imagen de Dios que somos. Repito esa frase que es importante para quienes quizás quieran tomar sus apuntes. El demonio no puede hacerle nada a Dios. No puede destruir a Dios. Lo que sí puede hacer es destruir la imagen de Dios que nosotros tenemos para después destruirnos a nosotros mismos que somos imagen de Dios. Eso quiere decir que la acción del demonio se sustenta en la mentira. La Biblia llama al demonio el que es mentiroso desde el principio. Así lo llama en la primera carta de Juan. Es indispensable la mentira para el demonio. Pero ya vemos que no es cualquier mentira. Ahora mismo en este lugar, en esta ciudad, es de noche. Si yo digo, son las 12 del día, estoy diciendo una mentira. Pero no es lo mismo una mentira que otra mentira. Aquí se trata de una mentira que tiene un propósito. Y el propósito es que se daña el rostro de Dios en ti para que después te dañes tú que eres rostro de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Esa estrategia funciona? Sí, lamentablemente. El demonio entonces le dice a Eva, bien sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. En ese momento se produce una división en el corazón de Eva. Esa división es, por un lado, quiero algo bueno para mí, pero por otro lado, he recibido un mandato de Dios. Esa división, grieta, escisión, o el nombre que le quieras dar, esa división es lo que quería el demonio. Esa división es lo que he llamado en otras predicaciones la gran mentira. La gran mentira se produce en el momento en el que tu corazón queda dividido entre dos cosas. Son ellas. Por un lado está mi felicidad y por otro lado está mi obediencia. Porque antes del encuentro de Eva con la serpiente, para Eva estaban unidas esas dos cosas. Soy feliz y obedezco a Dios. Felicidad y obediencia iban juntas. Pero después de los hábiles dardos del demonio, han quedado divididas esas dos cosas. Por un lado está que sí deseo ser feliz y por otro lado está que sí deseo ser obediente. Pero en el momento en el que uno se plantea la división, ya perdió. En el momento en el que uno acepta esa división, esa disyuntiva, ya uno ha perdido, ya uno ha fracasado. Porque en el momento en el que te planteas, por un lado, ¿será que sigo siendo obediente? Por otro lado, ¿será que sí podría ser feliz? Tarde o temprano, el corazón humano termina inclinándose por, yo quiero ser feliz. De ahí en adelante, todo el trabajo del demonio consiste solo en una cosa: acelerar, profundizar, martillar en esa grieta. Si esa grieta se produce, lo que sigue de ahí en adelante es solamente trabajo de insistencia. Es con lo mismo que sucede cuando en una pelea de boxeo uno de los contrincantes logra darle un buen golpe que le abre la ceja a su oponente. Es una actividad, yo no le llamo deporte, es una actividad salvaje el boxeo. Y tiene que haber eso, hinchazón, sangre. Por supuesto, no apruebo yo el boxeo. No tengo ningún sentimiento de aprobación hacia el boxeo, sino solo tomo el ejemplo de ahí. Una vez que uno de los boxeadores ve que le abrió la ceja al otro, ya sabe lo que tiene que hacer. Golpear
en la ceja herida. Volver a la ceja herida. Eso es lo que sabe un buen boxeador. Bueno, pues un terrible, un espantoso boxeador es el demonio, que sabe que tiene que golpear en la ceja. Y la ceja herida, la ceja más peligrosa que se puede abrir, la brecha más espantosa que se le puede abrir al corazón humano es la división entre felicidad y obediencia. Si tú toleras que se te entre esa división, es cuestión de tiempo. El enemigo, cuando ya ve la gotita de sangre, que es pequeña, pero que ya está ahí, ya sabe que lo único que tiene que hacer es insistir. Te vas a perder tu felicidad, te vas a perder tu propósito, te vas a perder tu éxito, te vas a perder el plato que ya está servido, te vas a perder este negocio, te vas a perder esta ganancia, te vas a perder este placer. Con la pregunta "te vas a perder", el demonio acelera nuestro corazón en la dirección de la felicidad. Por otro lado, utiliza su lenguaje espantoso, pero sumamente astuto, para decir: tú podrías tener ese éxito, pero entiendo que eres una persona tan piadosa, entiendo que estás tan amarrado por esas devociones antiguas de tu abuelita que nunca logró nada en la vida. Estás tan amarrado por los atavismos de tu catolicismo, estás tan amarrado por las ideas de tu infancia, porque la juventud ya las perdió. Estás tan amarrado por esos principios estúpidos morales, estás tan atrapado, que razón que no logras. Pero si tú te desataras, si tú te quitaras eso, mira todo lo que lograrías. ¿Eso qué es? Golpe en la ceja herida. Golpe en la ceja herida. Entonces, la gran estrategia del demonio es producir la división, la escisión entre felicidad y obediencia. Cuando uno tolera esa división, realmente uno ya está diciéndole al demonio: aquí estoy, haga lo que quiera. En ese momento ya uno se rindió. Y será cuestión de tiempo. Es decir, será cuestión de subirle el volumen a la tentación. Y a nosotros no se nos debe olvidar que hay algunas cualidades del demonio que son especialmente peligrosas. La palabra cualidad debería significar algo bueno, y realmente son cosas buenas, pero cosas buenas que el demonio utiliza para el mal. Y entre esas cosas está la inteligencia y la paciencia. El demonio es muy inteligente. Según la enseñanza tradicional de la iglesia, cualquier ángel es más inteligente que cualquier ser humano. Y según entendemos, el demonio no era cualquier ángel, además. Entonces es muy inteligente y además es muy paciente. Y como es muy paciente, para el demonio un no, no significa no. El no significa más tarde. Por esa razón, insistirá hasta lograr que se cometa ese adulterio, hasta lograr que se firme ese contrato tramposo, hasta lograr que sea seducida esa jovencita, hasta lograr que ese muchacho venda su cuerpo, hasta lograr ese contrabando, hasta lograr esa blasfemia, hasta lograr lo que quiere el demonio lograr de nosotros. El presupuesto de todo eso, la base de todo eso, está en un acto de temible inteligencia, que es destruir el rostro de Dios en ti para luego destruirte a ti, que eres rostro de Dios.
Nadie puede salir, por favor, de este recinto esta noche. Nadie puede salir de aquí esta noche sin tener claras esas dos cosas, porque esas son las que quiere el enemigo. Destruir el rostro de Dios en ti, para luego destruirte a ti que eres rostro de Dios. Una vez que la persona entra en el pecado, obtiene una cierta satisfacción. Pero el demonio tiene, entre comillas, una especie de problema. El problema es que el demonio no nos hizo a nosotros. Nosotros somos hechura de Dios. Por lo tanto, el diseño interno, podríamos decir nuestro hardware, está programado para el infinito. Y resulta que todos los anzuelos y todas las tentaciones son siempre finitas. Pensemos en el caso, por ejemplo, de un Don Juan. Pensemos en el caso de un mujeriego. El mujeriego, llevado por la manipulación del enemigo, cae en tentación y cree que está haciendo una gran cosa, seduciendo a una cierta dama. Y efectivamente lo consigue, la posee, la disfruta, la usa, la vence, la doblega, la manipula. Pero aunque la victoria parece completa, hay un problema. Después de un tiempo se cansa de ella. Porque esa mujer, por más deseable que le parezca, es una criatura, es finita. Y resulta que el corazón humano no lo hizo Satanás, el corazón humano lo hizo un Dios, que es santo, bueno, sabio, infinito. Entonces el demonio tiene que lidiar con un problema, y es que hace con nuestra ansia de infinito. La respuesta astuta y tenebrosa del enemigo es proponerle un nuevo anzuelo. Ya conquistaste a esa, ahora te tengo otra que no te la imaginas. Y prepárate, porque después de esa vendrá otra que es un sueño. Pero atención, que después, y esa estrategia funciona por un tiempo, es una secuencia de engaños. Pero resulta que hay otro problema para el enemigo, y es que ningún pecado destruye completamente la capacidad de inteligencia en nosotros. Entonces no solo toca aumentar la carnada, sino que hay que cambiar de carnada. Después de un tiempo hay que decirle: ¿ya probaste todas las mujeres? ¿Te imaginas lo que es estar con un hombre? Y entonces trata de volvernos a todos bisexuales, porque no has experimentado eso. Tú sabes lo que es el amor masculino, le dice una mujer, pero ¿te imaginas lo que es estar con otra mujer y vivir a fondo una experiencia de ternura? Y ahí sigue la secuencia. Y ahí siguen los distintos anzuelos. Hay un problema, y es que eso también cansa. Entonces empieza a producir hastío. Bueno, la nueva estrategia es, si sientes ese tipo de hastío, entonces podemos huir. Podemos huir por medio del alcohol. Podemos huir por medio de la droga. Podemos huir. Es verdad, tienes razón. El demonio siempre te da la razón. Siempre. Me siento mal. Tienes toda la razón de sentirte mal. Yo te voy a hacer sentir bien. El demonio no te contradice. Una de las características de discernimiento espiritual más importantes es darse cuenta que el único que realmente lo contradice a uno y de frente es Dios. Dios sí contradice. Dios es el que le dice a esa persona que está en adulterio, le dice: así no es. Así no es. Dios sí contradice. Dios se mete y contradice. El demonio no. El demonio negocia.
Me siento como, no sé, como mal con mi esposo. Te lo entiendo perfectamente. Ese tipo no es digno de ti. Lo que tú en realidad te mereces es... Y cuando ya no logra otra carnada, huyamos. Pero resulta que la huida enfrenta al demonio todavía con otro problema. Y ese otro problema es que nuestra naturaleza es finita. Una vez más, nosotros no somos obra del demonio, somos obra de Dios. Y Dios nos hizo demasiado bien. Nuestra naturaleza es finita, nuestro anhelo es infinito. Para manejar nuestro anhelo infinito, el demonio pone una serie de carnadas y cuando ya ve que nada te satisface, intenta sumergirte en el hastío. Pero ahí se encuentra con el otro problema. Nuestra naturaleza es finita. Entonces la persona que se alcoholiza y se alcoholiza, destruye, por ejemplo, su hígado y ya no puede hacer nada. Entonces se acaba. Varios de estos que se han suicidado, actores y cantantes, actrices y mujeres llamadas celebridades que se han suicidado, antes de su suicidio, han pasado por una especie de montaña rusa espantosa. Son aquellas personas que para dormir necesitan tranquilizantes y para despertar necesitan estimulantes. Esa ha sido la vida de muchos de esos que se han terminado suicidando. Esos fueron los últimos años, no meses, de Michael Jackson. Para dormir, cada vez un tranquilizante más fuerte que me dope, algo muy parecido a la muerte. Pero al otro día, para poder funcionar, un estimulante que por lo menos me golpee y me despierte. ¿Cuánto tiempo aguanta un cuerpo eso? En un momento dado, una mala combinación de alcohol y drogas, una sobredosis, el afán de experimentar algo distinto, y está muerto. Es decir, ya no solo se destruyó la imagen de Dios en esa persona, sino que se destruyó a esa persona que es imagen de Dios. Así funciona. Bueno, ese es el problema del pecado y esa es la estrategia básica del demonio. Esa es la estrategia básica de lo que hemos llamado varias veces la gran mentira. Esa gran mentira empieza a trabajar en los niños desde sus primeros pensamientos conscientes. El demonio no conoce la compasión. Eso significa que cuando ustedes tengan hijos o los que ya los tienen, sepan que desde las más tempranas edades, el trabajo ya está sucediendo. Por eso es muy importante que los papás tomen conciencia de que la defensa de sus hijos no puede empezar tarde. La única manera de defender a los hijos es defenderlos antes de que nazcan, antes de que sean concebidos. A mí me parece que están cometiendo un error gravísimo y cometiendo un riesgo espantoso quienes no meten a Dios desde el principio en su relación. Están cometiendo un error gravísimo, porque parecen no darse cuenta que el ataque empieza desde muy temprano y dura, según dicen todos los que saben de estos temas, los grandes teólogos, dura hasta la tumba, hasta la muerte, quiero decir. Bueno, ¿qué solución hay? ¿Qué se puede hacer para que eso no suceda? ¿Cómo se puede rescatar a una persona que tiene esa grieta? Recuerda cuál es la grieta, ¿no? Mi felicidad versus mi obediencia. ¿Cómo se rescata a una persona de esas? Lo que está sucediendo hoy en el mundo hace las cosas todavía más complicadas. La situación hoy en el mundo yo la describo como un naufragio existencial, un naufragio emocional. Las personas sienten una espantosa soledad, una crisis profunda de sentido, un sabor de muerte en la boca, una cosa que no se puede expresar fácilmente. Eso experimentan muy particularmente cantidad y cantidad de jóvenes, aunque tratan de disimularlo con las codicias y carnadas de su edad. Es decir,
¿Qué te detiene de suicidarte? Bueno, me detiene de suicidarme que yo creo que puedo ser un profesional exitoso, puedo ser un buen empresario. Es decir, está bajo el efecto de esa carnada. Me detiene de afirmar que la vida es una porquería. Me detiene que tengo una novia que es una preciosidad. Cuando una persona habla así, uno dice, este está bajo el efecto de la carnada número 48. Después vendrá la carnada número 49 y después la carnada número 706. Pero en algún momento, en la carnada 5000 o en la carnada 10300, un día esa persona dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué? ¿Otro millón para qué? ¿Otro hijo para qué? ¿Otro negocio para qué? Y en ese momento, por supuesto que ahí estará el demonio diciendo, es lo mismo que yo me he preguntado. Exactamente lo mismo. Es impresionante. Estamos en una sintonía total. En ese momento lo va a decir. Y va a meterte en el camino de huyamos, en el camino de los tranquilizantes y los estimulantes, con la idea de que tus ojos estén vendados hasta que llegues al borde mismo de la muerte. Según afirma la doctora de la iglesia, Catalina de Siena, solo a la hora de la muerte, el demonio, como un payaso grotesco, suelta su carcajada, quita la venda y dice, ahora eres mío, para siempre. Esa es la estrategia de él. Entonces, ¿qué solución tiene eso? ¿Qué solución tiene? ¿Cómo se puede reparar esa grieta? Si no se supera esa grieta, es cuestión de tiempo. No diga eso. Es que usted es fanático, usted es un padre fanático. Es que la iglesia católica tiene mucho padre fanático. Usted es un padre fanático exagerado. Yo sí le veo sentido a la vida. Yo le veo sentido, por ejemplo, a mi deporte por las mañanas. Yo hago mi deporte, me siento vivo, me siento palpitante, me siento vital. Tengo mis amigos, tengo mi novia, que ya le dije que es una preciosidad. Tengo un futuro, hay una empresa que estoy empezando a montar. O sea, tengo 19 carnadas al tiempo. Ok. Entendí, por ahora no es el problema. La película hace esta operación. Sale un letrerito que dice, 4 años después. Y en esos 4 años después, resulta que la novia no solo era tan inteligente como el tipo, sino más inteligente que el tipo, y descubrió que ella se merecía algo mejor que ese desgraciado. Entonces el tipo, que se consideraba invencible, papito, lo máximo, descubre que efectivamente él es un perdedor como tantos otros. Y descubre que su amigo, con el que estaba haciendo un negociazo, puñito, bien hermano, su amigo del negociazo le robó el 80% del negocio y le iba a robar todo lo otro. Entonces empieza a sentir que sus 18, 19 carnadas son un asco. Y entonces, ¿qué hace? ¿Se droga? ¿Se alcoholiza? ¿Qué hace? Entra por esos caminos. Así que eso no va a ser solución. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre, es porque si tú miras ese capítulo quinto, es capítulo quinto, ¿no? De San Mateo. Si tú miras el capítulo quinto de San Mateo, te das cuenta de un detalle muy interesante. ¿Quiénes son todas esas personas? Las de las bienaventuranzas son las personas que ya no comen carnada. Es decir, los que ya se cansaron de comerle pasabocas a Satanás. Los que ya se cansaron, es decir, no me presente otro negocio turbio, no me presente otra mujer, ni hombre, ni transexual, ni bisexual, ni intersexual. No me presente más de eso, no más. No le creo. Los que sienten ese hastío, pero todavía no han caído en la desesperación. En física eso se llama equilibrio inestable. Los que están en equilibrio inestable, las bienaventuranzas acontecen en el equilibrio inestable, o sea,
Ese momento en el que tienes todo el fastidio, pero todavía no tienes toda la desesperación. Esa es una ventana de lucidez. Esa ventana de lucidez te la da, finalmente, el Padre Celestial. Pero para entender cómo es que el Padre Celestial te da esa ventana de lucidez, necesitamos avanzar un poquito más en esta reflexión. La ventana de lucidez, ¿qué es? Es el momento en el que tú sientes, no es problema de que yo haga otro negocio, no es problema de que me consiga otra novia, no es problema de que adelgace, no es problema de que engorde, no es problema de que me haga otra operación, no es problema de que me vaya a las islas exóticas, no es problema de que me sumerja en lo profundo del océano para tener experiencias que nunca tuve. No es problema de más experiencias, no es problema de más excitación. Mientras la persona esté dependiendo del tamaño de sus experiencias sexuales y de la intensidad de sus orgasmos, mientras la persona esté en esas, está en el poder de la carnada. O sea, más claro no se lo puedo decir. Mientras usted esté dependiendo del millón que se va a ganar o del orgasmo que va a tener, usted está en el poder de la carnada. Y mientras esté en el poder de la carnada, usted está jugando el juego que ya domina hace millones de años, un ser muy oscuro, que hemos mencionado varias veces en esta enseñanza. Entonces hay que salirse del poder de la carnada. ¿Y cómo se sale uno del poder de la carnada? Pues hay un momentito de lucidez. Cuando usted tiene hastío, sin desesperación, porque cuando empieza la desesperación otra vez entra el enemigo. Pero si usted tiene hastío y no tiene desesperación, en ese momento pueden suceder cosas absolutamente maravillosas en su vida. Por eso Jesús llama a esos, a los que están en ese equilibrio inestable, en ese momentito en que uno comprende, oye, no es cuento de tener una casa más grande o más chiquita, no es cuento de tener menos cintura, o más busto, o más cola, no es asunto. No, el problema no es ese, mi problema no es ese. El día bendito en el que uno dice, mi problema no es ese, ese día, uno empieza a ser libre. Se aprovecha esa ventanita porque es muy, muy cortica. Pero a los que están en esa ventana de oportunidad, a los que están en ese equilibrio inestable, Jesús los llama bienaventurados. Bien, hay que reparar la brecha. Reparar la brecha significa limpiar el rostro de Dios. La estrategia del demonio, lo repito como por cuarta vez, es dañar el rostro de Dios en ti para después dañarte a ti que eres rostro de Dios. Entonces, hay que reparar el rostro de Dios en ti. Hay una frase impresionante que el Señor me regaló, creo que es un regalo suyo, mientras estaba preparando esta reflexión. Y esa frase es: no se puede rescatar al hombre sin rescatar a Dios. Por supuesto, rescatar al hombre, rescatar al ser humano es rescatarnos a nosotros. Pero para rescatarnos a nosotros, hay que rescatar a Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? Rescatar a Dios es lavarle la cara a Dios en ti. O sea, Dios tiene su cara muy, muy bella y gloriosa. Pero el problema es el rostro que Dios tiene en ti. ¿Quién es Dios para ti? Si ese rostro de Dios en ti no se lava, si no se rescata a Dios en ese sentido, que por supuesto es una metáfora, no se puede rescatar al hombre. Entonces, aquí empezamos a entender algo tan hermoso, tan hermoso. Dios envía a su Hijo que va a lavar nuestro corazón para que el rostro de Dios en nosotros resplandezca. Es decir, para que la mentira, la gran mentira, se acabe. Ahí me parece que empezamos a entender por qué es absolutamente vital descubrir a Dios como Padre. Porque descubrir a Dios como Padre es cancelar todas las mentiras, todos los falsos rostros que dijo el demonio. Y el demonio tiene una capacidad de decir 8 mentiras en 3 palabras. Fíjate lo que pasa en el Génesis. En 2 frases dice como 25 blasfemias. Es impresionante.
Es que no sale sino asco de esa boca. Fíjate cómo en un momento logra destruir toda la imagen de Dios en Eva. Toda la imagen de Dios. Y por favor recuerden lo que hemos dicho en otras oportunidades. Recuérdenlo. La Biblia es profundamente feminista en el mejor sentido de la palabra. Porque para vencer a Eva se necesitó toda esa astucia y toda esa maquinaria pesada, ese armamento pesado del demonio. Para vencer a Adán bastó una mujer. Estamos mal los varones, mal. La Biblia no habla bien de la inteligencia de los varones. Y luego, cuando uno habla ya de corazón a corazón con las mujeres, uno se da cuenta que la Biblia tiene toda la razón. Si una mujer no es tonta, y realmente no hay muchas que lo sean, sí hay quienes quieren serlo, voluntariamente, voy a ser tonta, a ver cómo me atonto, y lo logran. Pero si una mujer no quiere atontarse voluntariamente, una mujer se da cuenta, en una conversación con un hombre se da cuenta qué quiere, qué le hace feliz, qué pretende, hasta dónde va a llegar, todo eso lo sabe. Mientras tanto, el hombre solo sabe, tiene como buen busto. Es una tristeza la miopía masculina en la mayor parte de los casos, es una tristeza. Cuando yo veo esas citas entre hombres y mujeres, yo digo, pobres muchachos. Pero volvamos a nuestro tema. Entonces, el enemigo malo, en dos frases, destruye completamente el rostro de Dios. El rostro de Dios en Eva. ¿Qué es lo que hace entonces Jesús? Jesús utiliza varios recursos para salir por la gloria de Dios, para salir a pelear por la gloria de Dios. Aquí entendemos lo que significa la gloria de Dios. Significa lavar la cara, significa lavar el rostro de Dios en ti. Eso es lo que significa pelear por la gloria de Dios. Significa que el concepto de Dios que tú tienes no es el que es, y yo voy a hacer todo lo posible para que el concepto de Dios que tú tienes sea el que tiene que ser. Eso es pelear por la gloria de Dios. Y Jesús es el gran capitán en ese combate. ¿Qué utiliza Jesús? La lista probablemente es infinita, probablemente es inagotable. Pero yo voy a mencionar aquí 4 o 5 de las gloriosas, valerosas, impresionantes y sapientísimas estrategias de Jesús de Nazaret para lavar el rostro de Dios. Cada una de estas estrategias victoriosas de Jesucristo es para mí una razón adicional para amarle, para agradecerle, para pedirle que se compadezca de mí y para pedirle que yo siempre le obedezca. Estrategias de Cristo, son varias. Una primera, la más visible en el comienzo de todos los evangelios sinópticos: sanación. La experiencia de la sanación. La experiencia del amor que me cura, que cura mi cuerpo, que cura mi alma, que seca mis lágrimas. Encontrar una persona que está tan ungida que esa persona misma es bálsamo. Ese es Jesús. Jesús ha recibido el bálsamo del Espíritu. Pero de tal manera, dice San Juan Bautista, que Jesús recibió el Espíritu sin medida. De tal manera está impregnado Cristo en todo su ser, en toda su carne, en su mirada, en sus palabras, está tan impregnado de ese amor que Cristo mismo es bálsamo. Entonces el encuentro con Cristo es una sensación de descanso, es una sensación de salud recuperada, es una sensación de esperanza que renace. Uno de los nombres de Cristo es amanecer. Encontrarse con Cristo es encontrar una bondad tan grande. La gente, nos dice San Lucas capítulo 6, la gente se echaba encima de Cristo. O sea, era una cosa de tengo que sentirlo. Es que salía de él, dice Lucas, una especie de fuerza que a todos curaba. Por supuesto, a través de esa bendita acción sanadora, a través de esa
increíble capacidad de amor, Jesucristo hace portentos en nosotros. Jesucristo hace que uno diga, oiga, la religión no es como yo me la imaginaba. Yo me imaginaba la religión como una tara, me imaginaba la religión como algo inútil, me lo imaginaba como una prisión. Y resulta que es el nombre de mi libertad. Etimológicamente, religión está conectado con religar. Algo así como atar fuertemente, como amarrar con vigor. Y uno se da cuenta cuando descubre el verdadero papel de la religión, uno dice, no puede haber nada mejor en mi vida. Es que yo quiero apegarme a Él. La gente se apegaba a Cristo. Entonces, a través de esa incalculable capacidad de amor, a través de esa tremenda capacidad de amor, Jesucristo hace que uno cambie su concepto de lo que es la Biblia, de lo que es la iglesia, de lo que es la religión, de lo que es la fe. De repente todo eso aparece tan sensato, tan bello, tan saludable. Hay gente que ha utilizado muchas estrategias para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de la fe, para hablar mal de Cristo. Yo conocí el caso, por ejemplo, de un hombre que estuvo muy metido en la masonería. Usted sabe que uno de los objetivos de la masonería es destruir a la iglesia católica. Y este hombre había ascendido muchísimo, muchísimo. Yo no sé en qué grado de masón o de masonería se encontraba él. Y por supuesto, para él, la Biblia era un cuento de hadas, era una fábula ridícula, diseñada por los curas para mantener oprimido al pueblo y manipularlo. Ese tipo de estribillos le salían espontáneamente, le brotaban fácilmente de su boca. Pero este hombre se vio muy enfermo. Resulta que la hija estaba en un grupo de oración. La hija, supremamente piadosa, fue una mujer que me hizo muchísimo bien a mí en mi juventud. Ella dirigía un grupo de oración y nos hizo muchísimo bien a muchas personas. Y la hija le insistía y le insistía que aceptara que hicieran oración por él. Más por quitársela de encima, él aceptó esa oración cuando ya los médicos le decían que no había nada que hacer. Oiga, y este hombre se ha curado. Entonces, todos los discursos estúpidos de tantos años diciendo que la religión y que eso no sirve y que eso es superstición, ¿en dónde quedan? Cuando el tumor que te iba a llevar a la tumba desaparece. Cuando el médico te dice, no tengo ni idea de qué ha pasado, pero usted no tiene lo que tenía. Entonces, a través de la curación, a través de la sanación, Jesucristo vence muchísimas mentiras. Pongo en primer lugar la sanación por una razón. Porque creo sinceramente que todos necesitamos pasar por esa clase de experiencias. Por eso he pedido a quienes dirigen este grupo, necesitamos hacer más sesiones de oración, con la esperanza de que más y más personas puedan tener la experiencia de ser sanados. Es que eso no se cambia por nada. Es que sentir uno que tu carne, que tu vida ha sido tocada por Dios, eso vale más que todas las teorías de todos los masones, de todos los ateos, de todos los escépticos. Eso ya hace Cristo. Su maravilloso poder sanador, transformante, es algo único, único. Entonces, esa es la primera estrategia reveladora de quién es Dios Padre. En el ministerio de Cristo encontramos esa primera estrategia, sanación. Segunda estrategia, atención particular a los excluidos. Las personas que de un modo más dramático, más doloroso, experimentan, parece que Dios está distante de mí, ¿son quiénes? Los excluidos. ¿Quiénes eran excluidos en el tiempo de Jesús? Los niños eran excluidos porque eran vistos simplemente como una carga, como lentos, como distraídos, estorbosos, ruidosos, incapaces de producir.
Las mujeres eran vistas como seres humanos de segunda categoría. El testimonio de un hombre era suficiente para contrarrestar el testimonio de dos mujeres. Es decir, si es mujer, no le creas. Esa era la enseñanza. Las mujeres eran excluidas. Los samaritanos eran excluidos. Se suponía que los samaritanos habían perdido completamente la fe, porque es que los samaritanos no creían en ninguno de los profetas. Los samaritanos solo creían en la ley de Moisés. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran unos herejes que además tenían un culto falso y que habían profanado hasta la misma ley que decían profesar. Y Jesús pone como ejemplo de caridad a un samaritano. Y pone como ejemplo de gratitud a un samaritano. Y evangeliza con ternura, con delicadeza y con fuerza a una mujer, dedicándole a ella el tiempo que a casi nadie le dio. Y esa mujer era samaritana. ¿Quiénes más eran excluidos y atestados en el tiempo de Cristo? Por supuesto, los romanos, que eran el imperio invasor. Los romanos tenían que ser vistos con verdadera repugnancia, pero a la vez con un odio mal disimulado. ¿Y qué pasó con Cristo y los romanos? Pues acuérdate aquel pasaje del centurión. ¿Qué es un centurión? Pues es el que es jefe de 100, o sea, jefe del ejército invasor. ¿Y qué hacían los romanos cuando entraban a invadir una tierra? Llevaban el águila imperial, que para los judíos era el insulto más doloroso. Que les paseen un ídolo por su tierra. Es decir, eso es más o menos comparable a lo que uno podría sentir con las profanaciones de nuestras iglesias. Eso era lo que ellos sentían. Y llega un centurión de estos y le dice a Cristo: tengo un criado en casa que está sufriendo mucho. Y Cristo dice, ante el asombro de todos los que estaban ahí, que eran judíos: voy a curarlo. ¿A curar a quién? ¿Cómo vas a curar al enemigo? Pero Cristo tiene un corazón de especial ternura para los excluidos, para los marginados, para los que no cuentan. Y entonces el centurión le manda a decir: yo no soy digno de que entres en mi casa, basta con que lo digas de palabra. Y entonces Jesús hace esta operación, se detiene, atrae la atención de todos, cosa que no le resultaba muy difícil, y dice en voz alta: os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. Si eso no es una bofetada, no es nada. Y esa es la manera como Cristo habla. Entonces Cristo le da una atención especialísima a los excluidos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en una de las fases de la destrucción del alma humana por obra de Satanás, por supuesto que una de las cosas que sucede es que la persona se siente excluida. Por eso intenta huir. Cuando la persona se satura de carnadas que ya no le saben a nada, ¿qué hace? Intenta huir. Pero ¿cuál es el principal problema de esa persona? Que esa persona con sus actos y palabras está diciendo: la vida me quedó grande, yo no puedo con mi vida. Cristo sabe perfectamente que quien va cuesta abajo por obra del demonio, finalmente empieza a sentir repugnancia a sí mismo. Empieza a sentir: esto no era lo que yo tenía que haber sido. Esto no era lo mío, esto no era lo mío, esto no era lo mío. Yo no tendría que estar con esta gente. Yo no debería estar aquí, esta no debería ser mi vida. Eso es lo que siente la persona. Pero imagínate lo que hace. Imagínate lo que hace Cristo. Cristo se acerca a los excluidos. Y entonces, cuando yo veo que Cristo trata con esa ternura a los leprosos, que también son parte de esa lista, cuando yo veo que Cristo abraza a un niño, sabiendo que los niños eran vistos como estorbo, ya lo he dicho, cuando yo veo que Cristo se deja tocar los pies de una mujer pecadora pública, cuando yo veo que Cristo hace todo eso, ¿yo qué siento? Yo siento, entonces puede haber algo para mí también. El que no tiene asco, esa palabra la utiliza el Papa Francisco en su carta
Evangelii Gaudium, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Una de las cosas que dice es que nosotros a imagen de Dios tenemos que aprender a servir y a evangelizar sin asco. Entonces cuando yo veo que Cristo se deja tocar de una mujer, que Cristo abraza al niño, que Cristo quiere ir a la casa del pagano, que Cristo toca al leproso, yo digo, pues ese soy yo. Es decir, yo siento, no está lejos de mí. No está lejos, no está lejos de mí. Y cuando yo siento que no está lejos de mí, siento que la mentira del demonio cae. Porque el demonio, con toda su astucia, lo que ha pretendido es que yo sienta, Dios está muy lejos. Dios está muy ocupado en sus negocios. Tú nunca le importarás a Dios. Pero cuando yo veo al Dios con nosotros, Emmanuel es su nombre, cuando yo veo al Dios con nosotros, cuando veo que toca al leproso, yo digo, yo quiero que a mí me pase eso. En el mundo de Jesús, hombres y mujeres jamás se tocan en público, jamás, jamás. Y Jesús permite que esta mujer, aquella pecadora que lloró y bañó con su llanto los pies, la toque. Si esa mujer logró eso, yo quiero como ella también arrojarme a sus pies. Y yo quiero como ella escuchar también palabras de amor. Esa es la segunda estrategia. Atención particular a los excluidos. Y por eso yo hoy te digo, si por alguna razón de tu pasado, de tu familia, de tus pecados, de tu historia, si por alguna razón tú te sientes así, como quien dice, soy demasiado pequeño para que él me vea, soy demasiado sucio para que se acerque, soy demasiado incrédulo para que me escuche, te digo, escucha quién es el verdadero Jesús. Y te darás cuenta que Él no es lo que te contó el demonio. Él es otra cosa. Y eso que Él es vida para nosotros. Eso es bendito, eso es maravilloso. Tercera cosa, tercera estrategia de Cristo en su manera de revelarnos al Padre. Jesucristo manifiesta en sus palabras y en sus obras la verdad. Y la verdad, ay, la verdad por fin es el descanso del corazón. Porque resulta que la bocina incansable del demonio está repitiéndote mentiras todo el tiempo. Las mentiras son esta carnada, o las mentiras son te lo mereces todo, o las mentiras son no te mereces nada. El día en que Cristo me revela mi verdad, ese día yo encuentro en dónde apoyarme. Cuando una persona cae a una piscina que no sea demasiado honda, una de las maneras de recuperarse es que al tocar fondo, hace fuerza y sale. Algo así es lo que hace Cristo con nosotros. Y ustedes y yo recordamos muchos testimonios de personas que han dicho, toqué fondo. ¿Pero qué es tocar fondo? Por fin alguien me dijo la verdad. No hay manera de tocar fondo si no te dicen la verdad. Y la verdad es un descanso. Yo tengo esta idea, que no sé con quién conversarla ni cómo contrastarla, pero Dios se las arreglará para traerme luz. Yo tengo la idea de que uno de los apóstoles que estaba más obsesionado con el tema de la verdad era Santiago el menor. Recuerde que había dos Santiagos. Santiago el mayor, que murió mártir muy pronto, que fue uno de los evangelizadores de España y patrono de España. Y el otro es Santiago el menor, que fue cabeza visible de la iglesia, es decir, del cristianismo en Jerusalén. Santiago el menor es tenido por el autor de la carta de Santiago que tienes en tu Biblia. O sea que tú puedes leer palabras de Santiago el Menor. Santiago el Menor era detestado por Lutero. Lutero decía que esa carta de Santiago era una carta de paja, que es un término prácticamente blasfemo para referirse a la Biblia, por supuesto. Bueno, Santiago el Menor era un hombre obsesionado con el tema de la verdad. Si tú miras la carta de Santiago, a veces parece que es solo una colección de regaños.
Es impresionante. Es una manera de dar fuete. Es una manera de repartir cachetadas a diestra y siniestra. Que uno se pregunta, ¿por qué esa carta quedó en la Biblia y para qué quedó en la Biblia? La respuesta no es tan complicada. Tiene demasiada verdad. Santiago el Menor dice, por ejemplo, este tipo de cosas. Miren, en las asambleas de ustedes, cuando llega una persona rica, le dan el puesto de honor. Siga, siga, por favor, doctor, siéntese. A ver, ¿qué pasa? Un tito para el doctor que llegó. ¿Qué pasa? No se mueven. Si llega un pobre, quédese por ahí. Siéntese por ahí paradito. Eso que dice Santiago el Menor, sigue sucediendo muchas veces en la iglesia. Si al grupo de oración asiste el vicepresidente de no sé dónde, hay que tender un, por favor, el tapete. ¿Qué pasó? Disculpe, doctor, hoy no trajimos el tapete, pero mire, la próxima semana, sin falta. Mientras tanto, si llega por ahí un pobretón cualquiera, pues vaya para el rincón. Eso sigue pasando. Y ese tipo de discriminaciones siguen pasando. ¿Por qué quedó la carta de Santiago? Porque tenía demasiada verdad. Y aunque parezca duro, en el ser humano hay un apetito de verdad que no lo puso Satanás. Acuérdate que la razón por la que Dios gana es porque nosotros no somos obra del demonio. Ninguno de nosotros. Todos somos obra de Dios. Todos. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de nosotros hay una ansia de verdad inmensa. ¿En qué se nota eso? Te hago esta pregunta. Cuando tú vas al médico y tú presientes que tienes algo grave, ¿qué es lo que le dices tú al doctor? Dígame la verdad. Sea lo que sea, doctor, dígame la verdad. ¿No es así? Así somos. Uno necesita sentir la verdad. Por eso ese famoso chiste, la verdad es que le queda poco tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo, doctor? 10, 9, 8. El ser humano necesita la verdad. Necesita la verdad. Hay parejas que incluso llegan al borde de la destrucción por eso. Es que yo necesito saber si realmente tú tuviste algo con esa persona o no. Si tuviste o no tuviste. Tuviste o no tuviste. No es así, mi amor, es to be or not to be. ¿Tuviste o no tuviste? Porque necesito saber la verdad. Entonces, el ser humano tiene una ansia infinita de verdad. Y Cristo habla con la verdad. Hay un par de pasajes en los evangelios donde dice, la gente disfrutaba oyéndolo. Si ustedes buscan hacia el capítulo 24 de San Mateo y pasajes paralelos, ustedes van a encontrar que cuando Jesús hace callar a los saduceos, cuando Jesús hace callar a los escribas, cuando Jesús hace callar a los fariseos, dice, y la gente disfrutaba escuchándolo. Como quien dice, al fin alguien les dijo lo que había que decirles. Porque el ser humano necesita verdad. Necesita verdad. Y cuando el ser humano rechaza la verdad, naufraga en la injusticia. Acuérdate de la pregunta que le hace Pilatos a Jesús. ¿Qué es la verdad? Preguntó eso y se fue. No quiere oírlo. O sea, en la práctica, la lógica de Pilatos es, ¿quién sabe qué será la verdad? ¿A quién le importa la verdad? En la conversión de San Agustín, la misma pregunta fue muy importante. San Agustín tuvo, entre otras profesiones, porque el hombre hizo varias carreras, por aquella época habían fundado los Andes, entonces estaba en doble titulación. San Agustín hizo varias carreras, y entre las varias carreras que hizo, él hizo lo que en aquella época se llamaba retórica y que hoy se llama marketing. Sí, es así, es así. ¿Yo qué puedo hacer? Esa es la realidad.
La retórica de esa época es el marketing de esta época. Eso es así porque el papel de los retóricos era precisamente vender ideas, vender proyectos y vender cosas. Esos eran los retóricos. Eran el marketing de la época y estudió derecho. Y entonces su mentor, su gran maestro en derecho, fue un hombre que intentó inculcarle a San Agustín una sola idea. No importa la verdad, importa el cliente. Ese es el principio básico del derecho para el maestro de San Agustín. Y resulta que San Agustín, fiel a su maestro de derecho, defendió a un hombre, lo logró sacar de la cárcel recibiendo muchísimo dinero, por supuesto, como honorarios. Logró sacar de la cárcel a un hombre que estaba acusado de tentativa de asesinato de la esposa, lo que técnicamente entiendo se llama uxoricidio, asesinar a la esposa. Hay también otra palabra para asesinar a la suegra, pero eso no tiene nada que ver con esta historia. Entonces, Agustín logró sacar de la cárcel a este hombre que estaba acusado de tentativa de uxoricidio. Y resulta que el hombre efectivamente tenía sus planes y finalmente mató a la esposa. Y un hijo de ese matrimonio se encontró después con Agustín y le dijo: ¿se da cuenta lo que ha sucedido? Ya la mató. Estará contento usted, ¿no? Eso le golpeó muy duro, muy muy duro, como tenía que ser, gracias a Dios. Golpeó muy duro, porque él se dio cuenta de que la verdad sí importa, porque la mentira produce muertos. Y la mentira produce heridas que jamás logran sanarse. La mentira produce abortos, que luego no se pueden traer de nuevo a la vida. La mentira produce destrucción de la psiquis, de la afectividad y de vidas humanas. Eso fue parte de la conversión de San Agustín. Él entró en una crisis bárbara a partir de ahí y fue una de las razones por las que salió de África para buscar el norte de Italia, tratando de encontrar otro aire. Y fue allá donde lo esperó Dios, a través de la predicación de un obispo muy santo, llamado Ambrosio. Entonces, así preparaba Dios la conversión de uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona. Cristo da verdad, verdades duras, pero verdades que sanan, verdades que te dan un pie, verdades que te hacen tocar fondo. Esas verdades de Cristo, yo creo que lo puedo decir por experiencia personal, son capaces de tirarlo a uno al suelo. Son muy, muy duras. Pero son verdades que levantan. Son verdades que levantan. Mientras usted no diga la verdad, mientras usted se siga diciendo mentiras, mientras usted siga escondiendo su pasado, mientras usted siga negando que sucedió lo que sí sucedió, usted va a ser prisionero de su pasado. Usted va a ser esclava de su pasado. Una de las cosas más bellas en la comunidad cristiana primitiva es que la gente que estaba ahí, todos sabían el pasado de todos. Y yo sé que hay gente que piensa que eso es una locura. Porque en el mundo en el que estamos, si tú sabes mi pasado, pues tú me vas a poder extorsionar con mi pasado, manipular con mi pasado, humillar con mi pasado. En la comunidad cristiana primitiva todos sabían que Pedro había negado. En la comunidad cristiana primitiva todos sabían que Pablo había perseguido. En la comunidad cristiana primitiva todos sabían que María Magdalena había sido una endemoniada, literalmente. En la comunidad cristiana primitiva todos sabían que habían huido como pollos cobardes en el momento de la pasión. Todos sabían eso. ¿Pero por qué eran capaces de vivir así? Porque una vez que mi pasado está declarado dentro del plan de la misericordia de Dios, ni el demonio, ni nadie puede hacer nada con mi pasado. O sea que en contra de lo que piensa la gente, de que si menciono mi pasado me van a manipular, es al revés. Desde el día en el que mi pasado está declarado y sellado en la misericordia de Dios, nadie puede hacer nada contra mí. En cambio, el pasado escondido, el pasado oculto, el pasado sepultado, es un pasado que siempre, como los zombies, trata de levantarse de su tumba y de hacer daño. Por eso la Iglesia es tan sabia que propone un camino para que uno se libere del pasado. Eso se llama la confesión.
No quiere decir que nosotros tengamos que volver necesariamente a las prácticas de la iglesia primitiva como ellos hacían las cosas. Por algo la iglesia tiene hoy la confesión. Pero lo que sí me atrevo a declarar abiertamente y para todos es, si nunca has hecho una verdadera confesión general de tu vida, pero verdadera confesión, con las cosas como son y con los nombres como son, si no eres capaz de hacer una confesión de esas, eres prisionera o eres prisionero de tu pasado. Entonces, declarando la verdad, Jesús hace que el enemigo retroceda. Porque una vez que se sabe mi verdad, una vez que sé lo que soy y que sé que Dios no me destruye, entonces descubro a Dios como el aliado de mi futuro. El Dios, oye esta frase, el Dios al que le puedo confesar mi pasado es el Dios que me va a ayudar a construir mi futuro. Hay una relación simétrica preciosa ahí. Por último, Cristo, con su oración, nos enseña a relacionarnos con Dios de la manera más hermosa, más amorosa, más cercana que se podía imaginar. Los judíos de la época le decían, pero ¿por qué dices que Dios es tu Padre? ¿Por qué dices eso? Indudablemente les parecía demasiado audaz, les parecía que bordeaba la blasfemia que una persona dijera eso. Pero Cristo, gracias a su bendita pureza y majestad, no se retractó y nos enseñó a orar así, Padre nuestro del cielo. Así nos enseñó a orar, así oró Él y así nos enseñó a orar. Entonces recapitulemos, ¿qué hace Cristo? Cristo me sana, eso fue lo primero, ¿cierto? La sanación que trae Cristo, eso es vital, eso es indispensable, eso trae una experiencia profunda. ¿Y lo segundo qué era? ¿No entendí nada? ¿Qué será lo que dicen? ¿Dí tú? Atención personal. ¿Atención? Atención particular a los excluidos. Me interesa que quede bien claro eso. Sanación, atención particular a los excluidos, lo cual es maravilloso. Porque en el momento en el que uno se va a confesar, uno dice, ay, no, 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 este pecado está demasiado feo. ¿Qué va a pensar el Padre? Yo les puedo decir lo que uno va a pensar de Padre. Se los voy a confesar. Ustedes se confiesan, yo me confieso. ¿Qué piensa uno de Padre del que se confiesa? Del que se confiesa uno piensa, he aquí otro testimonio de la misericordia de Dios. ¿Qué piensa uno del que no se confiesa? ¿Cómo será? ¿Cómo será lo que está escondiendo? O sea que aún en ese plano humano, le conviene más confesarse. Repasemos, mi memoria está como mal. ¿La primera cuál era? Sanación. Sanación. ¿La segunda? Atención particular a los excluidos. La tercera, Jesús manifiesta la verdad. Que a uno le duele, le puede doler muchísimo. Como esa señora que fue donde el psicólogo, doctor, tengo complejo de fea. De complejo nada, señora. La verdad. Y el cuarto, oración a Dios como Padre. Como Padre. ¿Y qué se logra con todo eso? ¿Qué se logra con todo eso? Que se acaba la mentira. A mí eso me parece tan glorioso. Es decir, como en veintitantos años de sacerdocio, algo he conocido del poder del pecado en el corazón humano. A mí me parece tan glorioso, es que no encuentro otra palabra, tan glorioso que el pecado pueda ser vencido. Me parece tan glorioso que nosotros podemos vencer al demonio. Me parece tan glorioso eso. Me parece tan glorioso que sus mentiras, las de Satanás, no tienen poder en nosotros. Por algo dice la primera carta de San Juan, que cuando nosotros aceptamos el mensaje de Jesús, y cuando nosotros acogemos a Dios como nuestro Padre, cuando nosotros recibimos el don del Espíritu, esa frase que tiene San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, y cuando vivimos como hijos, el que está en nosotros, dice la primera carta de Juan,
es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso decía San Juan Pablo II, no tengan miedo. Pero es que entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Quien habla así todavía está víctima de las mentiras del demonio. Porque el mismo demonio que promete, es el mismo demonio que amenaza, ¿no? El demonio dice, mira, si me obedeces, así le dijo a Cristo, si me obedeces, aquí te doy las llaves de todos los reinos de este mundo. Eso tiene una amenaza. Si no me obedeces, todos los reinos de este mundo te van a atacar. Pero lo que pasa es que Jesús de Nazaret se sabía de memoria el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos planean un fracaso. Se alían los reyes de la tierra. Se confabulan los príncipes de este mundo contra el Señor y contra su Mesías. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he ungido a mi rey en mi monte santo. Eso lo tiene claro Jesús. Y Jesús es el ungido. Él sabe que ese salmo es para él. Bueno, todo esto era para decir que el mismo demonio que promete amenaza. Entonces, cuando las personas no quieren dejar el pecado porque dicen, pero es que lo que me puede pasar, pero y entonces, ¿y qué será de mí si yo pierdo ese negocio y si yo me salgo de eso? Y entonces, si yo no hago eso, entonces yo me voy a quedar solo. Yo me voy a quedar sola. Sola. Voy a ser un hongo. Claro, cuando ya llega el reinado de Cristo, se acaba el problema del hongo. Se acaba el problema del hongo. Lo que dice ese famoso refrán que tantos han escrito y que es verdad, Dios y yo somos mayoría. Lo que dijo el mismo Cristo, capítulo 14 de San Mateo, ustedes me van a abandonar, no estoy solo, el Padre está conmigo. Lo que han dicho tantos santos, el que tiene fe jamás está solo. Lo que dijo San Juan Crisóstomo, me fascina esa frase de San Juan Crisóstomo, cuando lo iban a desterrar. Porque es que los perseguidores de la fe y los perseguidores de la iglesia en realidad son satélites y son esbirros de Satanás. Entonces empezaron a amenazar a San Juan Crisóstomo y le cumplieron las amenazas además. ¡Te vamos a desterrar! Responde San Juan Crisóstomo, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. ¿A dónde me van a mandar que Dios no sea Dios? O sea, la mentira no tenía ya poder en San Juan Crisóstomo. Ese obispo es impresionante. Y San Juan Crisóstomo era uno de los grandes discípulos de Santiago el Menor. Discípulo, digo, de que conocía los escritos y ese tipo de lenguaje. Por favor, cuando vayan a leer San Juan Crisóstomo, pónganse un casco. El tipo habla duro. Es de una profunda inspiración. Es un santo, por supuesto, padre de la iglesia, pero habla durísimo, porque está acostumbrado a eso, a que el corazón humano necesita verdad. Entonces, ¿qué logra Cristo? Cristo logra que todas las mentiras caigan y que uno diga, Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Una sola vez que lo digas, una sola vez que lo creas, abre en ti una etapa completamente nueva. Una vez que tú eres capaz de decir esa frase, una vez que esa frase llega a tu vida, Él es mi Padre. Yo soy su hija, yo soy su hijo. Hay cosas, esto es un pequeño paréntesis, hay cosas en las que es mejor el lenguaje femenino. Por ejemplo, Cristo es el esposo y toda alma humana, sea de hombre o de mujer, es esposa. Ahí el lenguaje femenino es el que funciona. Por eso San Juan de la Cruz, que era bastante hombrecito, cuando se refiere a la relación con Cristo, él se refiere a Cristo como esposo y a su alma como esposa de Cristo. Ahí funciona mejor el lenguaje femenino. Cuando se trata de hablar de hijo, se puede decir perfectamente, y cada mujer tiene derecho a decirlo, yo soy hija amada. Tú lo puedes decir. Pero te voy a contar que de tal manera nos une Cristo a Él, que en realidad ahí funciona más el lenguaje masculino. Con el cariño y con el respeto para las mujeres aquí presentes y quienes después escuchen esto. No sé si esto es demasiado místico para decirlo aquí, pero realmente la frase que todos debemos decir
incluidas las mujeres, es: yo soy el Hijo amado, porque yo soy en Cristo. Es que no se trata de que Cristo tenga muchísima gente, como quien dice, ¡hartos, hartos! No, se trata de que nosotros somos en Él. Por eso, incluso para las mujeres, si me lo logran entender, la que no entienda esto, se sienta incómoda, puede seguir diciendo: yo soy hija amada, qué linda soy yo, ¿quién es la más bonita? Pueden decir eso. Se lo entiendo, ok, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren crecer más, entiendan que ustedes mujeres y nosotros hombres somos uno en Cristo, y por eso es mejor, cuando se va a decir esa frase, decir: soy el Hijo amado, soy hijo amado. Porque esa fue la frase que reventó los cielos el día del bautismo. Este es mi Hijo amado. Por un momento, la creación se volvió transparente. Eso fue lo que pasó en la transfiguración, y eso fue lo que pasó en el bautismo. Por un momento, la distancia que parece infinita entre el Creador y la criatura se adelgazó, se volvió transparente, y se oyó en la tierra lo que se escucha desde siempre en el seno mismo de la Trinidad. ¡Qué momento tan grande! ¡Qué momento tan grande! Este es mi Hijo amado. Sucedió en la transfiguración, y según el Evangelio de San Juan, sucedió también cuando Cristo iba a entrar en su pasión. En ese momento se oyó una voz, y algunos creyeron que era un trueno. No, no fue eso. Lo que sucedió fue que se adelgazó la creación. Estando Cristo, que en cuanto hombre es criatura, pero en cuanto Dios es creador, en Cristo la creación se adelgaza. Y lo que parece infinito en términos de miles de millones de años luz, de repente se acaba. Mire, si ustedes y yo empezamos a tener fe de verdad, un día vamos a entender que eso es lo que pasa en la Eucaristía. En cada Eucaristía se adelgaza la creación y se escucha la voz de papá que dice: este es mi Hijo. Y lo sigue repitiendo desde la consagración hasta la comunión. Y dice la doctora de Siena: cuando tú comulgas, Cristo no se destruye, sino que más bien Cristo te construye. Cristo sigue vivo en ti, dice Catalina. Por eso, dentro de ti que comulgas, lo que se sigue oyendo es: este es mi Hijo amado. Dios quiera terminar de aclarar esto a mujeres y hombres, pero sobre todo a las mujeres, porque con algunas tendencias actuales eso puede sonar confuso lo que estoy diciendo. Pero la que sepa comulgar, la que quiera comulgar con todo amor, me va a entender perfectamente. Se oye la voz de Papá Dios en la Eucaristía: este es mi Hijo. Y cuando lo comes, sigue oyendo, pero ahora se oye dentro de ti: este es mi Hijo. Y sigue ahí. Y dice Catalina: a menos que tú lo eches, y lamentablemente lo echamos cuando pecamos mortalmente, a menos que tú lo arrojes, esa voz sigue ahí: este es mi Hijo, este es mi Hijo. De manera que tú sales de la iglesia y tú sales llevando esa voz: este es mi Hijo, este es mi Hijo amado. Por eso algunas personas que tienen problemas graves de satanismo son capaces de reconocer a la persona que ha comulgado, porque sienten la presencia eucarística. Y también pasa a otros que son en cambio inocentes. Los niños, muchos niños tienen capacidad de reconocer eso. Por favor, los que tengan hijos o los que los vayan a tener, oren mucho, porque los niños son capaces de sentir cuando la creación se adelgaza, y son capaces de sentir rumores de cielo que están cantando la gloria de Cristo y que están proclamando que Dios es nuestro Padre. Lo que puede suceder en tu hijo es realmente sublime, pero hay que orar mucho por él. Y por favor, papá, sean ustedes gente de oración, porque lo que puede pasar en sus hijos es simplemente extraordinario. Si yo, que soy un pobre pecador, lo he vivido varias veces, en una gran cantidad de sitios a mí me ha sucedido.
Ustedes saben que en muchas condiciones habrá quien lo critique, quien lo discuta, no es el momento para entrar en esa discusión. Yo voy vestido de particular, voy vestido de paisano, como se dice. No llevo mi hábito y varias veces me ha sucedido que los niños se me quedan mirando con fascinación. Tal vez dicen, este personaje exótico, ¿de qué continente lo trajeron? Puede ser eso. Reconozco que puede ser eso. Pero ¿sabe que yo pienso que no? Yo pienso que no es solo eso. Yo pienso que no es solo eso. En varias ocasiones ha sucedido que estos niños a veces me miran a mí y luego miran algo que ellos ven encima de mí. Yo no sé qué ven porque mis ojos no son lo suficientemente limpios, pero yo sé que ellos ven algo. Ellos ven algo encima de mí. Entonces, esa es la transparencia. Eso es vivir como hijos de Dios. Es ser tan sensibles que nosotros podamos escuchar la voz del Padre. Más allá del ruido espantoso y de las mentiras seductoras del demonio, escuchar la voz de Papá Dios, eso es grandioso. Es grandioso saber que Cristo es el Hijo amado y que nosotros en Cristo somos el Hijo amado y poder empezar a vivir como hijos. Eso es empezar a ser cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.